Que no, coño, que es broma, que estoy de vuelta. Muy buenas, pacaseros, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin, ya estoy de vuelta al canal, por fin. Siento muchísimo la espera, pero ya por fin puedo decir que vuelvo al canal a tope. Vuelvo al canal con todas las fuerzas del mundo, con un montonazo de ideas que os tengo que comentar. Un montonazo de ideas que tengo, madre mía, tengo 20.000 ideas para series. De hecho, muchas se estrenarán dentro de muy poco. Y con un montón de cosas que os van a encantar, lo digo totalmente en serio. Eso sí, vengo con una cosa distinta como me fui, por así decirlo. De hecho, no, de hecho estaba manteniéndolo eso cuando me fui. Pero bueno, la cosa es que ahora el canal, en vez de subir un vídeo al día, lo voy a subir uno cada dos, ¿vale? Simplemente, es la única diferencia, en vez de vídeo diario, pues un vídeo cada dos días. Por cierto, tengo que enseñaros una cosa que me han enviado, de hecho lo dije por Twitter, ¿vale? Si no me seguís por Twitter, tenéis el Twitter en la descripción, que voy a empezar a colaborar con Cosmedia, que es una distribuidora de videojuegos aquí en España, y me han enviado tres jueguitos. Lo voy a enseñar, tengo por aquí el Monster Hunter World, ¿vale? Tengo también por aquí el Dynasty Warriors 9, que ha salido, creo que hoy, ¿vale? Creo que ha salido hoy, y tengo también por aquí el Final Fantasy Dissidia NT. Y que tengo pensado un nuevo formato de vídeo para los juegos estos que me vayan enviando, sacarlo porque tengo que enseñarlo en el canal y demás. Dentro de la puta caja del Dissidia NT viene una bebida energética, que eso se lo va a probar el Tato. O sea, mi madre me ha dicho que no me lo pruebe, pero yo tengo ganas de saber qué sabe esta mierda, tío. O sea, esta lata que pone que es una poción. A ver, sigamos a muchos likes en este vídeo, hago un vídeo luego bebiéndome la poción. Lugra, has dicho que vas a subir un vídeo cada dos días y ya estás diciendo que vas a subir dos vídeos el mismo día, ¿esto cómo es? Vale, pues eso, que tengo una serie pensada que os va a gustar seguramente para meter esos juegos ahí que os van a encantar también. No voy a hacer serie entera de estos juegos, pero sí que me gustaría meterlo de fondo en algunos vídeos. Ya lo explicaré, ¿vale? No os adelantéis a las cosas. Vale, pues ahora sí que sí, para casos, como habréis visto en el título, vamos a ver unas cartas de Pokémon muy especiales y únicas. O sea, porque no hay una igual en todo el mundo de estas que os voy a enseñar. Es decir, que ya sabía que la gente hacía esto, pero un amigo mío me ha pasado hoy mismo una cuenta de Instagram de los que hacen esto. Y digo, mira, qué coño, en la vuelta vamos a venir con un vídeo guapo que vamos a enseñar una cosa que nadie ha visto, porque supongo que nadie habrá visto, a no ser que sigáis la cuenta de Twitter, de Instagram esa, pero da igual, tengo que enseñárselo a los Pacasos, ¿eh? Tengo que enseñárselo. Por cierto, hablando de Pacasos, solo faltan 1000 Pacasos para los 100.000. Así que si no estás suscrito, suscríbete, ¿vale? Suscríbete, que solo faltan 1000 para los 100.000, joder, por fin. Oye, voy a llegar en menos de un año. Voy a llegar en menos de un año a los 100.000. Eso está bastante bien, creo yo que está bastante bien, teniendo en cuenta los 3 o 4 meses que me he quedado sin subir vídeo. Pero bueno, vale, Lugrecito, cálmate. Fujitsu. Relax. Bueno, pues como estáis viendo, la chica esta tiene unas cartas de Pokémon, pero con una especie de full art o algo así, que todo es como el dibujo del Pokémon, ¿vale? Es como el Pokémon junto al paisaje, y esto lo hace la misma chica, o sea, así que vamos a ver cómo lo hace. Tenemos por aquí unos cuantos vídeos de ella haciéndolo. Este es el que, por ejemplo, el de Abra, que lo he visto y que me he quedado, o sea, me he quedado flipando lo que hace esta chica de verdad con las cartas de los Pokémon. Fijaos que al principio lo que hace es con el pincel pinta toda la carta, ¿vale? De un color para que pueda encima de este color pintarlo. Esto lo podéis hacer vosotros mismos. Si tenéis cartas de Pokémon, puede ser algo bastante entretenido si sabéis dibujar. Bueno, aunque no sepáis. De hecho, vamos a hacer una cosa. Si este vídeo llega a 2000 likes, 2000, o sea, es un abuso, ¿vale? Una pasada. Pero si llegamos a 2000 likes, voy a intentar hacer yo una. Me voy a tener que comprar la pintura y toda esa mierda. No sé si tendré o no. Y voy a intentar hacer una. Me va a salir un cagarro, estoy seguro. Y si llega ese vídeo a más likes, la sortearé. No sé, una locura que se me acaba de ocurrir. Pero bueno, como estáis comprobando, la chica ha cogido la carta, espérate, le voy a dar pausa. Ha cogido la carta, la ha pintado entera y ahora es una carta totalmente única y especial. O sea, es brutal, le ha quitado la parte de los ataques, de los niveles, etcétera, etcétera. Y ha pintado entera la carta junto, digamos, cogiendo el paisaje que ya venía, por así decirlo, en la carta con el Pokémon. Y ha quedado súper preciosa. Y de hecho parece que hace comisiones y tal. Mira, mira lo bonita que ha quedado la carta, tío. Y lo bien que lo ha hecho. Y como podemos comprobar, tiene aparte de vídeos, tiene también imágenes para que no hace falta. O sea, algunos tienen making of, por así decirlo, y otros simplemente sobre las imágenes. Por cierto, dejaré el Instagram de la chica hecha en la descripción por si queréis verle las demás. Vamos a ver unas cuantas en este vídeo. No sé si será muy largo el vídeo, pero vamos a ver unas cuantas porque creo que merece la pena porque son súper bonitas. Mira, fijaos, hecha de esta carta a lo que ha hecho. O sea, me parece brutal. Y además que, hace falta muchísima creatividad para coger, digamos, el paisaje y, digamos, expandirlo, por así decirlo, ¿no? Tenemos por aquí una de Buizel. En algunas no vienen de dónde vienen las cartas. Esta supongo que sí, porque vienen dos. Esta es de Torchic, o sea, estáis viendo aquí Torchic, una carta normal de Torchic. Y fijaos en lo que la convierte, o sea, me parece brutalísimo, tío. O sea, que digo, me parece mucho brutalísimo. Venga, vamos a ver este vídeo también de Eevee. Creo que me he spoileado de cómo ha quedado. Pero bueno, la verdad es que esto para verlo entretiene un montón. Por lo menos a mí, me entretiene muchísimo ver cómo la chica. Pero lo que no entiendo es cómo
con el pincel hace exactamente el mismo estilo, por así decirlo, que tiene la carta. O sea, el mismo estilo de dibujo, porque entre una carta de Pokémon y otra difiere muchísimo el estilo del dibujo del Pokémon y del paisaje. No sé cómo lo hacen, pero cambia mucho, ¿vale? Pero es que a la chica le queda súper bien, lo digo totalmente en serio. Y así, digamos, cómo quedaría la carta de Eevee, joder, ya está terminando. O sea, me parece... Es que creo que hace incluso comisiones de que vosotros le podéis pedir cartas y, o pasarle cartas o algo, y que las dibuje y te las devuelve, supongo. Porque mira, a ver si termina y os lo enseño. Buah, tío, ha quedado genial, tío. Ha quedado brutalísimo. O sea, es que me parece espectacular lo que hace esta chica. Mira, pone aquí que tiene... Ah, no, tiene ahora mismo las comisiones cerradas. Pero bueno, mira, tiene aquí una página web. Luego la veremos y eso. Fijaos en este Moltres. Que saber de dónde viene. Me gusta mirarle básicamente la... Ah, mira, por ejemplo, aquí hace los dibujos antes para ver cómo va a quedar. Eso no viene en el vídeo. Mira, este... ¿Cómo se llamaba? Morelul. Fijaos, de esto saca esto. Es que es impresionante, totalmente. Y como digo, es una cosa que podéis hacer vosotros simplemente con pinceles, acuarelas y demás. Supongo que es lo que utilizará esta chica para dibujar esto. Mira este Eevee, que es diferente al otro. Simplemente con eso podéis hacerlo vosotros mismos. Y además aquí os enseña más o menos cómo hacerlo. Que tenéis que dibujarle primero el fondo en gris para poder dibujar encima. Se hace en gris, supongo, para que pueda pintar en negro, por así decirlo. Y tampoco sea blanco, ¿vale? A ver, ¿qué podemos ver por aquí más? Mira, fijaos, este Luray mola muchísimo. Pero quiero ver las que... Ah, mira, este supongo que será dos cartas. Ah, es que claro, hay algunas cartas que están como relacionadas, ¿no? Por ejemplo, en este Inkai sale el Meowth detrás y en este Meowth sale el Inkai detrás. Y vienen... No vienen de dónde vienen. A ver, mira, vamos a ver a este Cubon. ¡Otra vez con Cubion! ¿Por qué digo Cubion en vez de Cubon? Vale, este no está haciendo el proceso. O sea, está enseñando la carta y ya está. Pero mola muchísimo. Mira, aquí tiene más de Bulbapedra, de Blastoise, de Slowpoke. A ver, quiero ver... este ya viene en completa. Ah, mira, aquí tiene como una colección. Vamos a verla. Ponita, Oshawott, Pikachu, Jolteon. Joder, es que son preciosas, tío. Son preciosas, me encantaría hacer esto, tío. Feraligatr, Psyduck. Y es que parece que la ha dibujado entera ella. Que es completamente original del dibujo. No parece que lo hayan hecho por encima. El Cubon que ha enseñado antes. Mira, aquí viene el Cubon que había hecho. Mira, fijaos, de hecho, saca esto. Se ve, está viendo bien, ¿no? Se está viendo perfectamente. Creo que se está viendo bien porque no estoy echándole cuenta al OBS. A ver, mira, este Totodile que hemos visto antes. ¿De dónde viene este Totodile? De aquí. O sea, solamente la parte hecha es la que viene en la carta. Y todo esto lo hace ella. Me parece brutal. Vamos a ver, por ejemplo, qué puede hacer la chica esta con el Articuno este que está dibujando. Mierda, no se ve muy bien, ¿no? Voy a echar esto un poquito. No, sí, que se ve bien. Se ve bien. Nada, me callo. Vale. Está dibujando el Articuno. Fijaos cómo pone primero el fondo en gris y luego lo va pintando por encima. A ver qué hace. Es que lo hace súper bien, tío. Lo hace perfecto. Y le está quedando súper chulo. Sí, es verdad que este no tiene tantos detalles como los otros que tienen paisajes y demás. Pero aún así, tío, mola muchísimo. Seguramente si llega a estos 2000 likes intentaré algo así, ¿vale? Una cosa que no sea muy complicada y que quede guay. Eso sí, me voy a tener que gastar un pastizal en pinceles y en... Porque no tengo nada. Eso lo tenía yo en quinto de primaria cuando dibujaba. Y dibujaba súper mal, tío. Soy muy malo en artística. O sea, no seáis mamones y lleguéis a 2000 likes. No quiero hacer esto porque soy muy malo. Vale, y vamos a ver una última más. A ver, el Charizard este. ¿Cómo queda el Charizard? No, este Charizard ya me he spoileado, tío. Si me spoileo no me mola. Quiero ver una que no me haya spoileado. Es que en la mayoría ponen la miniatura ya con esto terminado. Vale, este Glaceon, que lo hace rápido. Madre mía, le ha puesto en la cámara rápida al Glaceon. Vale, fijaos, lo pinta en gris. Luego pinta el paisaje en negro. Incluso por encima de la carta. O sea, eso hay que tener cuidado porque si te sale mal no puedes volver a hacerlo prácticamente. Y bueno, prácticamente son todas más o menos así. Todos los vídeos que tiene por aquí son así con speedrun de todas las cartas y demás. Tenéis el Instagram en la descripción de esta chica por si queréis echarle un vistazo a los que tiene aparte de esto, que tiene muchos más. Y tiene incluso una página web donde publicará más cosas y demás. Pero no quiero tampoco spoilaros esto para que vosotros mismos vayáis a verlo y tal. No le estoy haciendo promoción ni nada, o sea, no sé quién es esta chica, la acabo de seguir poco más. Pero bueno, ha sido un vídeo cortito, pero ha estado guay, está entretenido. Habéis podido ver una cosa que seguramente muchos no conozcáis. Seguramente algunos, si alguno de vosotros intenta hacer esto, pasádmelo por mi Twitter, que lo he dicho antes, lo tenéis en la descripción. Y un vídeo así en plan de relax, enseñando cositas y demás. Yo creo que está bien, ¿vale? Para empezar con el canal, que llevo un mes y subí vídeo. He subido uno y ha sido una reacción. Así que a partir de ya dentro de dos días empezamos a tope con el canal. Este ha sido un vídeo más de curiosidad, de ver cosas que seguramente muchos no habréis visto. Y espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen like, suscribíos al canal, que queda poquísimo para los 100.000 suscriptores y es jodidamente gratis. Y nos vemos dentro de dos días en un nuevo vídeo. Adiós, pacasos.